Nació en Irlanda el 17 de febrero de 1821 como Elizabeth Rosanna Gilbert. Su madre, Eliza Oliver, tan solo tenía 15 años cuando la tuvo. Su padre, Edward Gilbert, era un militar británico. En 1823, la familia se trasladaba a la India, donde había sido destinado el regimiento de su padre. Pasó parte de su infancia en Calcuta, donde poco después de su llegada, su padre fallecería de cólera. Su madre se volvió a casar en 1824 con otro oficial, por lo que la pequeña fue enviada a Escocia a vivir con unos familiares, quienes tuvieron que lidiar con una niña rebelde, altiva y temperamental. En 1831, teniendo 10 años, fue trasladada a estudiar a Sunderland, donde la hermana de su padrastro dirigía una escuela con su marido. Pronto destacó por su temperamento, su obstinación y su rebeldía, y al cabo de un año fue trasladada a otro centro escolar, en la localidad de Bath, para recibir una educación más sofisticada. Cuando tenía 16 años, su madre intentó casarla con un hombre bien posicionado, 50 años mayor que ella, que la esperaba en Calcuta. Pero la chica se fugó con el joven teniente, Thomas James, a quien acababa de conocer y con el que se casó en Irlanda para embarcarse, al poco tiempo, de nuevo hacia la India. Aquí quedaría fascinada por los exóticos bailes, que le llamaban mucho la atención, pero la joven esposa pasaba mucho tiempo sola e incluso llegaría a enfermar de malaria. Pero se repuso y abandonó a su esposo para regresar a Inglaterra en 1842. Una vez en Londres, decidió que quería ser actriz y empezó a tener contacto con algunas personalidades del espectáculo. La actriz británica Fanny Kelly le aconsejó que se dedicara a la danza española. Pronto aprendió a zapatear, a tocar las castañuelas y algunas palabras de español. Se inventó una historia, la de una sevillana de rancio abolengo que tuvo que exiliarse en Inglaterra tras haberse arruinado con las guerras carlistas y cambió de nombre por el de María Dolores de Porres y Montes, o su nombre artístico como Lola Montes. Su gran belleza, sus enormes ojos azulados y labios escarlata contrastaban con su pelo negro azabache y con su piel oscura, que le otorgaban un aire exótico muy alejado de los patrones británicos. Lejos de ser una mujer corriente de su época, era muy temperamental. Fumaba, era diestra con el revólver y una gran amazona, acompañada siempre de un látigo que utilizaba contra aquellos que se atrevían a contradecirla. El 3 de junio de 1843 debutó en el Teatro Majestad en Londres. En su baile, Lola se iba desnudando mientras simulaba que una araña escondida entre su ropa quería picarla. Carecía de una gran voz y de talento para la danza, pero aún así, su actuación fue todo un éxito, aunque tuvo mucho más furor sensual que calidad artística. Pronto, los principales teatros de la época le abrieron las puertas. Su debut en el prestigioso Covent Garden de Londres fue todo un escándalo. Un espectador descubrió en público su verdadera identidad, y diciendo que era la esposa divorciada de un teniente, ella le insultó y bajó del escenario iracunda, algo que se publicó en todos los periódicos de la época. Por supuesto, esto afectó a su carrera. Ofendida y herida en lo más profundo de su orgullo, se fue al continente europeo a probar suerte, donde continuó interpretando su aclamado baile de la tarántula, ganando mucha fama. Sus admiradores empezaron a crecer por días y tuvo una considerable lista de amantes que la llenaban de lujos, por lo que empezaron a considerarla como una cortesana. Conoció y tuvo una relación con el compositor Franz Liszt. También se la relaciona con Alejandro Dumas y Balzac. Se estableció en París, donde debutó con sus danzas españolas en el Teatro de la Ópera con escaso éxito. En esta ciudad mantuvo una relación estable con un periodista, Alexandre Henri Duyagui. Gracias a las influencias de este, regresó a los escenarios recogiendo excelentes críticas. Pero su muerte en un duelo por una rivalidad profesional la afectó enormemente.
desconsolada marchó a Alemania. El 5 de octubre de 1846 llegó a Múnich, donde actuó en un teatro del que fue despedida por el dueño al ver su espectáculo. Ella, ofendida, fue a palacio a ver al rey Luis I de Baviera para exigirle justicia. El rey, 35 años mayor que Lola y casado con Teresa de Sajonia, quedó eclipsado por la belleza de la bailarina. De inmediato Lola obtuvo un contrato para actuar en el mejor teatro de Múnich y se convirtió en la amante del rey. El monarca, completamente cautivado, le escribía poemas e incluso la incluyó en su famosa galería de bellezas en el Palacio de Nymphenburg. Este le construyó un palacio y en 1847, a pesar de la oposición, le otorgó el título de condesa de Landsfeld. Pronto empezó a servirse de su situación privilegiada y a abusar de su poder apoyando a las causas políticas a su antojo. Muchos la consideraban la reina en la sombra. Su despotismo hizo que se ganara varios enemigos en la corte, además de empeorar la inquietud estudiantil del momento, al persuadir al monarca de clausurar la universidad para evitar los disturbios entre estudiantes, divididos entre conservadores y liberales, por lo que el pueblo, la aristocracia y el movimiento liberal, cansados de la actitud complaciente de Luis I, se pusieron contra él y su amante, forzando con su presión su abdicación en su hijo Maximiliano en 1848. Lola fue vetada en la alta sociedad y expulsada del país, por lo que tuvo que abandonar Baviera. Después de una temporada en Suiza, donde Lola esperó en vano a Luis, hizo una breve excursión a Francia, volviendo más tarde a Londres a finales de 1848. Durante algún tiempo, mantuvo una fluida correspondencia con el monarca, donde ella firmaba como "Tu Lolita". Lola dejaría una huella imborrable en el corazón del monarca. En julio de 1849 se casó con George Hill, un rico oficial inglés, pero los términos de su divorcio con su primer marido no le permitían casarse hasta que él falleciera. Tuvieron que abandonar Inglaterra por el escándalo de bigamia denunciado por una tía soltera de su nuevo esposo. Residieron en Francia y en España, pero tras 2 años la relación terminó. En 1851, atraída por el dinamismo que generaba la fiebre del oro, se instaló en Estados Unidos con la idea de empezar una nueva vida. Sus inicios aquí no fueron sencillos y se vio obligada a vivir de su pasado, interpretando en Broadway un espectáculo basado en su propia vida en Baviera. El 2 de julio de 1853 se casó con Patrick Hall, un periodista con el que se estableció en Grass Valley, un pueblo minero de California, aunque aquel matrimonio también fracasó. Lola se quedó en la ciudad e hizo una pequeña fortuna tras invertir en la mina de un conocido, por lo que decidió transformar su casa en un salón de lujo donde cada noche se daban cita los hombres más influyentes para verla actuar. De la mano de su nuevo amante, el actor Noel Follen, el 6 de junio de 1855 viajó a Australia, donde realizó una última gira artística. Pero su baile no gustó a la conservadora sociedad australiana, que la consideraba vulgar y ordinaria, por lo que tuvo que regresar a Estados Unidos tratando de retomar sus actuaciones. Pero la salud comenzó a fallarle y el éxito ya no la acompañaba. En 1858 publicó el que se cree podría ser el primer libro de secretos de belleza. En esta época también realizó una serie de conferencias que no tendrían mucho éxito, sobre la justicia histórica y el intelecto de las mujeres. Entonces abrazó la fe metodista y renunció a todas sus pertenencias, donándolas a los pobres y a la iglesia. Se quedó prácticamente sin nada. Los últimos años de Lola los pasó en la más absoluta pobreza, viviendo de la caridad de amigos y de la iglesia. Falleció el 17 de enero de 1861 en una modesta pensión en la que se alojaba, posiblemente de una neumonía, teniendo 39 años. Sus últimas palabras, ya en el delirio, fueron: "Luis, perdóname".
así lo atestiguó el reverendo que se encontraba con ella cuando expiró. Sus restos se encuentran en Brooklyn, en el cementerio de Greenwood, donde en su lápida puede leerse su verdadero nombre. Solo al final de su vida reconoció su identidad. Lola Montes quedaría solamente en el recuerdo de aquellos que la conocieron.